una bestia. Es un tarado. Levantado la cama. Para la cámara acá, por favor. Tremendo. Te pediría que te apures porque tengo pique en la mía también, maestro. Mira cómo viene. Lindo pescado, ¿eh? Le cogí un poquito. Muy bien. Ese es el pescado clásico del Río de la Plata. Bueno, ese chico, al que venimos sacando. Excelente. No tenía, yo para pescar eso no lo pesco. Bien ahí, muy, muy, muy lindo pescado. Bueno, otro más. ¿Le metes el copo a vos, sí? Bueno. Impresionante. Los pejerreyes del Río de la Plata, zona norte. A ver. ¡Fua! Muy bien, seguimos por más. A ver, muestra el pescado por favor acá para la cámara. ¿Vos qué decís? Tremendo, tremendo pescado. Bueno, pejerreyes en la zona norte en el Río de la Plata. Recién salió uno igual y ahora otra bestia. Este más grande todavía me parece. No, este pibe es un flaco. Mirá que... A ver ese pescado, por favor. ¿Hay pescado grande en el Río de la Plata? ¿En la zona norte o no? No sé cómo habrá salido la filmación.
Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queríamos presentarle algo que es nuevo en el mercado de la línea Shimano, el modelo Stimula. Ya era conocido antes en cañas de spinning, de bite, incluso también de pejerrey, pero salió un nuevo modelo tanto en spinning como en bite. En spinning salieron en 5 medidas, diferentes librajes, diferentes potencias, en un tramo, en dos tramos, y de bite lo mismo. En de bite vinieron 6 modelos, diferentes librajes, diferentes medidas. Para carnada, para señuelo, en un tramo, en dos tramos, la verdad que viene súper práctico. Vino diseñada con el mango de corcho, pasadilos aptos multifilamento, y son cañas de buena opción, de buen peso, y la verdad que lo increíble es que entraron en un precio muy bueno. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si buscan algún modelo en particular, viene de la línea Ultralight, que son las spinning, hasta para pescar con carnada, que vienen las de baites, que vienen hasta en 15-40 libras. Así que bueno, si buscan algún modelo en particular, quieren conocer la nueva línea de Stimula, nos pueden escribir, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, así que bueno, cualquier cosa nos escriben. Saludos. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. ¿Saben lo que les voy a mostrar? Una oferta increíble. A mí me dijeron que 2x1, yo digo que es 3x1 y no soy verdulero, miren. ¿A qué no saben qué es esto? Esto es un saca anzuelo, fíjense. Yo tengo el anzuelito acá, lo tengo con el nylon, lo mando por acá al nylon, entra el anzuelito acá, hago así, lo pongo, tac, y lo saco. ¿Por qué 2 en 1? Porque tiene para un anzuelo mediano. Y si tienen un anzuelito chico, también lo tienen de este lado para hacer otro sacanzuelo finito. Ven que tiene una ranurita acá y tiene la otra ranura acá. Esto es increíble. No solo 2x1, porque sirve para rascar, para lo que ustedes quieran. Pero en fin, escuchen el precio. Únicamente por el Pescador TV y acá en el mostrador, escuchen. No comprar ni un chicle con esto. 70 pesos, ¿les quedó claro? Lo repito porque van a decir que yo estoy mamado, cualquier cosa. No, no, 70 pesos, únicamente ¿en dónde? Acá, Mariano Pesca, los esperamos. En Reconquista, provincia de Santa Fe,
Viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. También ingresaron reposeras muy prácticas y de excelente confort. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Viene, viene, pasa, pasa. Pedazo de jeta, Mira. Eso. Para este lado mostrado. Mira. Bien, Edu, Lo muestre. Mira, qué pescadito. Vamos. Y Miguel. Ahora te saco la fotito. Espera que. Viene Miguel. Y viene. Marce.
Miguel, para mí enganchaste el barco, vos, Sí. Qué barro, ¿no? A ver, Miguel, la cara de felicidad. Marce, ¿para copo? ¿También? Uy, nos quedamos sin copo, no. Aguantalo. Muestre, Marcelo. Muestre, de ahí abajo, Ahí está. ¿A dónde está? A ver. Uy, nos damos abajo. Uy, qué pescado. Hay que copiarlo eso. Bueno, primero abajo. Uy, mirá. Qué bueno, che. Vamos que salimos de pobre, vamos. Bien, Miguel. Mirá qué troncazo, Dios. Mirá qué doblete. Vení. ¿Se fue el otro? Bueno, no importa, el más grande se quedó. Eso, está. No va a enganchar. Levanté. Muestre el primero, acá. Muy bueno. Segundo. Qué grande, Miguel. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Berisso, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram Chino Pesca. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin.
vistas en la sonda. Podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo. Acá estamos a 40 metros y van pasando. Ahí termina de pasar, que viene a ser esto. Y los resultados están acá atrás. Arriba, levantalo. Bien. Dejalo por ahí nomás y el lugar de aquí así. Bien ahí, bien, bien por ese doble. Bien. Espacio con las cañas. Con el dedo. Y ahora esperamos un ratito y ya lo vamos a sacar. Aflojale, ahí. Otro más con doble. Listo. Lo mismo. Aflojá un poquito de nylon. Vamos, Luke. Buen tiro, ¿eh? Sí. Buen momento. Es el momento de la pesca, a ver qué hay acá, a ver qué hay acá. Caña piso, ¿de quién es ese? ¿De quién es el que está ahí? ¿Qué levanta? Madre mía. Bueno, metela. La caña es tuya, la que. Ahí están los cuatro, metan todo arriba, ¿vale? Vamos arriba. ¿Serio? Vale, déjala la caña, ¿vale? Con las dos manos, vamos. Ahí. Arriba, mira que medio, vamos. Arriba. Un doblete. Esto. Que sabe pescado. Esa, bien ahí. ¿No son los cuatro medios? Mira que me subo a ganarte vos, lindo, ¿eh? Me suba. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Estamos sufriendo un poco, che. ¿Vos pensás que esto era placer? Esto es laburo, hermano. Esto me gusta, ¿eh? Esto es laburo. Vemos nadar algo por abajo ahí. No afloje el line cuando baja. Bien, ¿qué sigue por acá? A ver quién está acá. Bueno, acá, otro más. Mira qué chancho, mira. Muy bien, muchacho. Buen tiro, ¿eh? Guarda que no se caiga ese, ¿eh? Dale, corre hacia nada así y lo metemos acá. Ajá. Está bien clavado. ¿No? A ver. Levántalo bien. Mira, mira qué pedazo de bestia, digo, mira. Papamero, ¿eh? Bueno, papamero, bien, ¿eh? Bien, muchacho. Al fin enganché uno. Bueno, ¿eh? Color. Tranquilo. Con el dedo así, ahora te la cambiamos. Bien. Ah, por todo eso, ¿dónde estamos? Es tamaño, pero el peso no sé. Oh, mirá el otro, mirá este otro, mirá. Ahí no. Listo, baja la caña y lo levantamos con la mano. Qué pedazos. Mátalo, ¿no? Bien, arriba. Muy bueno. Agarralo de la calle, es tuyo. Besita. Estamos con el amigo. Dale. Bueno, un tropezón no es caída, Ahí está. Él quería la foto para. Ay, esta se va para Córdoba. Sí, sí.
siguen los salmones, uno tras otro. En este momento, tan espectacular. La pesca de altura, está así en Mar del Plata. Se ve el doblete. Vamos a ver si es de uno, si es de los dos. Si los dos traen el mismo. Y lo vemos, y vemos el doblete de esa pobre, señores. ¡Oh! ¡Mirá! No recoja más. ¡Uy, mirá vos! Oh, ¡qué cuaterno metimos acá! ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! Acá la caña tranquilo. Que le hacemos a todos ustedes, amigos televidentes. Estamos aquí en el crucero Sandocán para hacer esta pesca que en primavera es la mejor. Salmones de Mar del Plata. Bueno, ahora vamos a caminar para afuera, vamos a caminar a la derecha, vamos. Caminar para tu derecha. Pasito. ¿Qué pasó acá? ¿Que tenga la caña? Mero. Otro va con doblete. ¿De quién es la línea esa? Levanta el de la línea. El tuyo te levanta. Ahí está. Ahora lo sacamos fuera. Uno que se fue. Bueno. Esto es parte de las experiencias que pueden vivir aquí en Mar del Plata en este primavera 2022. Ya estamos en el mejor momento. Todo el
muchachos. Todas las cañas en acción, todos haciendo fuerza. Uno tras otro. Y ustedes, de casa, disfrutando esto que denominamos pesca de altura. Y vemos ahí, bajo el agua, que algo se aparece a mucha velocidad. ¡Oh! ¡Mirá que salmón que metió! ¡Impresionante! ¡Eh, jugador este codo! ¡Che, qué bien los cordobeses! ¡No, quiero la fotito! ¡Qué bien los cordobeses! ¿Qué creen? ¡Qué grande esta tarjeta! Aflojá un poco de nylon de rita, aflojá nylon de rita. Así pueden nadar. Lindo salmón, ¿eh? ¡Ahí no! Hermoso salmón. ¿De dónde venimos para hacer esto? De la Bolaya de Córdoba. De la Bolaya de Córdoba. Claro, allá tenemos la laguna para el pejerrey nomás. Allá tenemos laguna, arroyito, un baile. Y bueno, es que hace unos kilómetros, pero vale la pena. Sí, hasta 100, 800 kilómetros, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que te está mirando en este momento? Que siga estando acá como yo lo seguí siempre. Nunca pensé que iba a llegar. Muy bien, pero llegamos y acá llegamos, estamos. Llegamos. Y acá estoy, mirá cómo estamos, Espera que te esperas y lo levantes con él. Ah, dale, ¿quién falta? Luca. Ahí se trae Luca, ahí vemos salmón, ahí lo vemos salmón. Mirá. Espectáculo. Mirá. Está bien. Los chicos, como aprenden lo que es la pesca, el entusiasmo que tienen, haciendo fuerza, acompañado con el padre en este invierno que realmente nos da la posibilidad de pescar aquí en el Mar del Plata. Bueno, no recoja más. Eso, muy bien. El que sabe pesca de dos, Bien ahí, Pitufo, Hermoso, hermoso doblete. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram, @sicaboats. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino Guía de Pesca. Yeah.
buenas a todos, amigos del Pescador TV. En esta oportunidad les queremos presentar lo último que nos queda de camperas de algodón de la marca Kingfish. Este producto realmente es increíble, yo la tengo hace mucho tiempo, no se le hace pelotita, no se le pierde el color, es un producto excelente. Nos quedan pocas unidades y están a un precio imperdible. Consultanos por los talles y colores que tenemos disponibles y recordá que lo podés pagar hasta en 3 cuotas sin interés. Te hago envíos absolutamente a todo el país, no te lo pierdas. Porteña, estamos en la costanera frente al aeroparque. Vamos a estar presentes en una juntada de amigos pescadores del grupo de pesca acá frente al monumento a Colón. Agua muy alta, viento sudeste frío en este final de agosto. Y también vamos a traer algún informe a ver cómo está la pesca. Nosotros estuvimos pescando en la semana con un amigo y bueno, la pesca fue muy buena en cuanto a variada. Portenitos, mucho portenitos, algún bagre y sacamos un patí hermoso. Ahí Leandro se lució con un patí de buen porte. Así que bueno, vamos a ver cómo está la pesca. Pero hay dos de 30 y 5. Este 38, 36 y estos dos de 30 en el primer puesto, segundo y el tercero. ¿Qué hay, torneo? Torneo. Ah. Encontramos con amigos acá en el Monumento a Colón. ¿Hay torneo hoy, picadito? Hoy es picadito. Picadito. ¿Cómo viene la pesca? Empezamos bien, recién ya salieron un par de matungos grandecitos, de 37, de 39. Y bueno, a ver cómo sigue, ¿no? Varios grupos de pesca se juntaron hoy. Sí, mirá, ahí tenés la bandera de los grupos que están hoy. Argentina, pescadores, tenemos acá el grupo de acá que nos vamos acá. Picadito. Tenemos la gente de pesca argentina también que vinieron unos par. Bueno, tenemos un muchacho de loco por la pesca. Bueno, y de a poquito se va sumando, ¿viste? Bueno. Anoche estuvieron saliendo un par de patí también, una linda ejemplar, así que pues, vamos a ver si hoy se da y bueno, ahí están algunos de los premios, de los trofeos. Está un poquito ventoso, qué viento estamos teniendo. Sudoeste. Agua muy alta. Sí, el agua es que sí, está ahora está más gente, pero bastante agua. Entró la noche bastante agua. Va a haber buena pesca, seguro. Sí, ya ahora por lo menos empezó a arrimarse el peje. Bueno, ahora, vamos a filmar un poquito y seguimos. Te muestro dónde están las primeras piezas y... Dale, ya las filmé. Ah, bueno, buenísimo. Buenísimo, gracias. Un abrazo para todos los pescadores. Gracias. Te esperamos. Gracias. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Es algo tranqui, familiar, ¿viste? Y gratis. Claro. El pesquero claro. Gratuito, pero el torneo tiene un... O sea, lo que se cobra es mínimo, que es 350 pesos para cubrir los premios. Claro. Pero no es algo grande. No. Algo costoso. Más que nada conmemorativo, también el homenaje a un pescador, que se hace poco,
lo vamos a extrañar, hicimos una suelta de flor hoy temprano, así que bueno, es algo que también es el cume, ¿no? Bueno. Y bueno, ojalá que también queríamos hacer un petitorio con respecto a que bueno, ahora después vamos a hacer otro videito, vamos a estar contando de si no estaba el petitorio con respecto a que necesitamos los baños, la luz acá de noche. Claro. Eso es un lindo lugar, viste, para pescar. Lástima que no, a veces no lo podemos aprovechar en familia. Si venís a la noche no tenemos. No hay luz, sí. No están habilitados los baños públicos. Entonces la idea es promover esto a través de un petitorio que vamos a llevar y también para que se nos tenga en cuenta lo que va a ser la modificación de la costanera norte, ¿no? Que aparentemente van a sacar el abanico. Entonces la idea es bueno que nos dejen la posibilidad de seguir haciendo este apasionante deporte, ¿no? Y más compartiéndolo con la familia y con todos los amigos. Bueno, muy bueno, los felicito. Bueno, muy bueno. Gracias. Gracias por venir. Bueno, nos encontraremos en otras oportunidades. Seguramente, sí. Gracias, che. Vamos, aguante la pesca. Eso, aguante la pesca. Aguante la pesca. Vamos. No vendiendo para ti que sacaste, ¿eh? Tres. Muy bien, campeón. Se frotó y se cortó. Sí. Lindo. ¿Uno de esos sacaste vos? Sí. ¿Los dos sacaste vos? Sí. Mirá, pescador, ¿eh? Es pescador el tipo. Capo, no sabes. No puede no estar. Tiene que estar, tiene que estar. De pescadito. ¡Vamos a la competencia! ¡Vamos! Muy buen peje, che. ¿Cómo es este? ¿Eh? Pedroso. Año 8. 34. 34. ¿A medida con 3? 34. A ver, si me gusta que le saque foto. ¿Viste? Ahora, dije. Ahora, ahora. Y ahora. Hola. 10:27. Participa ese, vamos. Sí. Está este. Segundo por ahora. ¿Qué haces? Segundo. ¿Planilla? 60 centímetros, ¿eh? 1, 2, 3, 4, casi 70 centímetros. Y acá le puso mojarra y lombriz. Bien acá, abajo. Salamín con lombriz. Salamín con mojarra. Con mojarra, exacto. Siempre la mojarra, ¿eh? Siempre con mojarra. Línea de fondo. Y no tiraste tan lejos, ¿no? No. Pues hay mucho enganche también. Cosecha bárbara. Pensaste que iba a pescar tanto, capaz. No te levantes, mira. ¡Aflo! Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes.
de poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Pollas Puyén. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m. Permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer. Larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 11 60 43 32 97. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Y qué vieja, ¿eh? La abuela la vieja. Mirá, Tote, viene la boca. Allá hay... Viene la boca, válida. Listo. Ahora vamos a sacarle la... Che, mirá lo que nunca vi la que está acá, ¿eh? El apellido... Zafos. Arce. Ahí está el coso.
Bien por la devolución, muy bien. Muy bien. Pescador que se quedó sin reel, a ver tu reel. Quedó sin una manija. Valió la pena igual, ¿no? ¿Estás puntero? Sí, me parece que te ves. Se va para casa el trofeo. Muy bien. Ya terminó difícil. Mundo lombriz. Mirá. No se van a quedar corto carrada, ¿no? No, jamás. Bueno, buenos días. Saludos a todos los pescadores. Vinimos a juntarnos un picadito. Primero hicimos un homenaje a un compañero que se nos fue, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es una de las prioridades que necesitamos en este momento acá. Estamos necesitando que las autoridades a que les compete esto, que nos pongan la luz, que nos pongan la luz, porque acá a la noche ya robaron un par de pescadores, es una vergüenza que estemos sin luz y que no haya seguridad. Para mí es muy importante eso, para nosotros también, los baños los tenemos ahí, están nuevos los baños. ¿Por qué no los habilitan para la gente? Porque nosotros somos pescadores, somos limpios, venimos, dejamos todo, o sea, dejamos la mugre como corresponde, viene un muchacho, deja las bolsas, juntamos la mugre, nosotros hacemos nuestra parte, usted no hace su parte y nos pone la luz, nos pone seguridad, un perfecto acá, aunque sea una guardia, un perfecto, para que no nos roben a los pescadores y a la gente, no solamente a nosotros. Acá hay un chico, grande. Claro, ahí dice algo cierto, Tote, también que nos permitan traer a la familia, porque en este momento, si hay necesidades lógicas, no lo podemos hacer traerlo, no tenemos baños, no hay seguridad, como dice Tote, entonces es imposible. La idea es seguir disfrutando de este lugar, pero con todos los elementos que necesitamos, ¿no? Baño, seguridad, luz a la noche, ya ha ocurrido, como dice Tote, se han quedado el cubo de caña, sí, fíjense cómo están deteriorando el lugar, ¿no? Se han robado la bolsería, se han robado todo lo que es los cardinales que estaban en bronce, entonces todo esto se puede solucionar teniendo seguridad durante el día y durante la noche, y eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Este problema arrastra ya hace más de un año y medio que estamos sin luz. A mí me parece que en un lugar tan concurrido como el frente de Aeroparque, donde vienen de todas partes de Argentina a esperar algún retraso de vuelo y cruzan, y después de las 5 de la tarde ya no pueden cruzar porque no hay luz, la inseguridad es tremenda, no va a haber luz, no pasa la policía. Bueno, como dijo el compañero, la limpieza la mantenemos nosotros y lo único que pedimos es eso, es que nos habiliten la luz, que habiliten los baños, que entendemos que están todas las cosas puestas del baño en su lugar, solo faltaría la persona que lo cuide. Realmente es algo que necesitamos porque venimos siempre, viene la familia con nosotros y a partir de las 5 de la tarde nos tenemos que ir porque no se puede seguir pescando. Ahora se viene el veranito, la familia quiere venir acá a pasar un buen momento, así que por favor le pedimos que... Un temita más, lo último. Que nos tengan en cuenta también con todo lo que se va a hacer en Costada Norte, por ejemplo en Abanico, ¿no? Que si bien se va a hacer reformas, pero que nos tengan en cuenta para poder seguir pescando en ese lugar también, ¿no? Que también es un atractivo turístico. Sí, nos están cortando la sala. El segundo, creo. Así que te quita el pescado de tu casa. Trofeo te lleva, ¿no? Mi primo me mandó un mensaje, me dice, lo está congelado ese. Felicitaciones, Carlitos. Gracias. Bueno, el bocha. Mirá, el bocha, no. No, el bocha, no. No, el bocha, no. ¿Qué pasó? No sé. Ahora cambiamos de PCR, ahora te lleva Rick. Cuando se vayan, hacemos la foto grupal y ya terminamos. ¿Con qué lo ganó? No la van a poder creer. ¿Con qué lo ganó? Sí, lo cuento, no lo cuento. Vieja del agua de 63 centímetros. Para el amigo Matías. 63. ¡Vamos! No te acostumbras a las viejas. Que toca chorro, ¿eh?
Cuenta conmigo.